Hola, buenos días o buenas tardes a todos los que estén del otro lado del, del océano. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, hoy estoy en un nuevo Hangout. Mi nombre es Claudio Caraciolo, soy parte del equipo de CSAs de Elevenpad y, y esta vez eh, me toca dar una charla o un Hangout que está relacionado con las contraseñas y con el hecho de saber si si van a desaparecer o no van a desaparecer y demás, así Antes de arrancar, vamos a, mm, a recordar para los que recién entran y, las, y es la primera vez que entran a nuestros Hangouts, que mm, todos los jueves a la misma hora damos una serie de, de charlas en este espacio, todos, las, todos los miembros del equipo de CSA de Elevenpad, con la intención de compartir y difundir temas de seguridad, de, de, de tecnología y demás relacionados con lo que hacemos nosotros. Eh, y con lo que nos gusta hacer claramente eh, todo el equipo se ha ido dando charlas de diferentes temas desde la creación de un ser desde big data desde osint desde seguridad en infraestructuras críticas desde firma digital en sanatorios, desde ISF, o la temática que nos rodea de ISF. O sea, estamos tratando de abarcar todos los temas que nos van solicitando, que nos van pidiendo. Y bueno, estamos llegando a la última parte de esta temporada de Hangouts, que son los anunciados. Pero a fin de, del mes de julio estamos arrancando con la segunda temporada. O sea, tenemos hasta el 7 de julio fechas de la primera temporada y a partir del. Del 28 de julio, si no me equivoco, es la segunda temporada de Hangouts con nuevos temas y con más cosas que nos han pedido, incluso con algunos invitados en alguna de las charlas. Pronto van a tener más noticias. Para este Hangout en particular, como siempre, mantenemos Twitter como método de comunicación, por lo cual, si nos quieren hacer consultas o comentarios o lo que fuera, a través de Elevenpad Talks nos pueden escribir con ese hashtag. Eh, y bueno vamos a tratar de ir respondiendo durante durante esta charla durante este pequeño debate esta charla en particular es un poco diferente al resto de las que veníamos dando ¿no? porque de alguna manera cuando lo debatíamos me decían vas a, vas a hacer futurismo vas a hablar de algo que, que va a pasar en, y todavía no pasa o sea sobre si van a desaparecer o no realmente las contraseñas y y en particular cuando debatimos un poco el tema de esta charla en sí eh, yo les dije que mi intención no es hacer futurismo de hecho estoy lejos y odio hacer futurismo y hablar sobre cosas que uno eh, tiene que prever y, y, y realmente son difíciles de saber si realmente van a pasar o no pero lo que quería ver en esta charla era hacer un poco de análisis del contexto para entender hacia dónde vamos y en qué camino estamos porque porque en realidad hay dos frases que yo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo. Una es que las contraseñas van a desaparecer por lo menos hace cinco años que lo vengo escuchando, eh, y la otra es sobre hace cuánto tiempo la clave, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la peor contraseña y la más usada, ¿sí? O sea, estadísticamente siempre salen informes como los de Slashdot y demás, en donde muestran cuál es el, el ranking de las contraseñas peores, y más comunes, y normalmente sale el 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, eh, Genbeta sacó una publicación hace un tiempo atrás, en donde decía cuáles no cambiaron desde hace unos años. Y por ejemplo, desde en el 2014, según los rankings que se empezaron a publicar, la contraseña más usada era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la segunda era password, y en el 2015 y 2016 salieron las mismas. Así siguen siendo igual las mismas contraseñas eh, y en cambio las otras van subiendo bajando esto a qué se debe a que en realidad son mayormente las contraseñas por default es decir que por ejemplo cuando alguien ingresa a una empresa te dicen tu nombre de usuario es claudio eh, en tal sistema y la contraseña es de 16 cambiala ¿sí? y en muchas empresas omiten el flag o el tilde de obligar el cambio de contraseña cuando el usuario se loguea, así que el usuario se loguea con la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, no está obligado a cambiarla y por ende no la vuelvo a cambiar, y es la clave que mantiene durante mucho tiempo. ¿Sí? Hasta que el sistema le pida cambio, si es que tiene, o directamente lo mantiene. Esto, que para los que trabajamos en áreas más técnicas nos parece raro y podemos suponer que no es tan real, etc., eh, puedo asegurar que pasa... Y qué pasa cuando miramos a lugares no tan técnicos, cuando miramos a empresas no tan técnicas, o cuando miramos a gente que está dentro de una empresa técnica pero que no, no es técnica, y que recibe una contraseña y le dijeron: Tu contraseña es password, y él va a seguir usando esa contraseña y no la va a cambiar. Porque ella se la acuerda, o porque no sabe de dónde cambiarla, o porque se olvida, o porque utiliza la excusa más famosa de todas, que es. Tengo un montón de contraseñas, no sé qué poner y me olvido después de las contraseñas. ¿sí? Entonces, muchos optan por la opción más fácil, que ¿eh? es que se guardan una contraseña y la ponen en todos sus sistemas del mismo modo. O sea, utilizan la misma en todas sus aplicaciones. Estas cosas pasan y contra esto lidiamos a diario. Es decir, que realmente tratar de pelearnos contra esto es casi un absurdo, digamos, ¿no? porque a pesar de, de lo que nosotros podamos decir y de lo que podamos. Estar viendo, esto um, es algo que no tiene una pronta solución. Y cada vez que nosotros le entreguemos una clave a un usuario, el usuario no bueno, lo va a cambiar, va a dar vueltas o, o, o va a tratar de ver cuál es la contraseña más sencilla para poner y que él se pueda acordar. Este problema que tenemos no solamente lo tenemos a nivel corporativo, sino que mismo en las casas. O sea, si uno chequea cuáles son las configuraciones de las personas. No de los técnicos, insisto siempre en lo mismo, ¿no? la, Sino de los usuarios finales respecto a el uso de un, eh, de un sistema de autenticación en sus computadoras personales. Vamos a ver que la mayoría abre la notebook, la prende y arranca directamente, se autologea. O vas a la máquina de su casa y está aprendida, o la aprendes tú y no tiene login. O sea, la mayoría de la gente omite las contraseñas, no quiere las contraseñas, no le gustan las contraseñas y no se las van a poner, y de hecho lo vemos en sus teléfonos también. Hasta incluso, es curioso, porque en muchos lugares, por ejemplo, para entrar a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, a nuestro correo electrónico y demás, tenemos contraseñas que intentan ser complejas, ¿no? porque vamos a ser sinceros, la mayoría de estas aplicaciones no te obligan a que sean complejas, ¿no? Eh, pero bueno, en algunos casos sí. Entonces, suponiendo que en algunos intentan ser complejas, tenés contraseñas de más de 8 caracteres, con letras mayúsculas y minúsculas y demás, y esa es toda tu protección. Sin embargo, en tu celular, cuando cargas la aplicación, pones la contraseña, queda grabada en el celular esa contraseña y luego tu celular lo proteges con un pin de cuatro dígitos o sin ningún pin o con un dibujo que queda marcado con la gratitud de la hamburguesa que te comiste en alguna marca de... De comidas rápidas. Es decir, que la realidad hace que la, el sistema de contraseñas que nosotros utilizamos para validarnos siempre tiene un flanco, un flanco débil. Ese flanco débil es muchas veces el mismo usuario que comete errores de este estilo, como los que contaba recién, o, que, o, o algunas otras veces tiene que ver con las empresas que administran esas contraseñas. ¿no? De hecho, si miramos lo que ha pasado este año, es bastante curioso la cantidad inmensa de bases de datos que han sido filtradas, de bases de datos de usuarios y contraseñas que han sido filtradas. Es decir, así han sido muchísimos los usuarios que han sido víctimas de robos de identidades, no porque ellos hayan puesto una mala contraseña, no porque hayan puesto una contraseña débil, sino porque a los gestores de las bases de contraseñas se las hayan robado. Entonces vemos que técnicamente tenemos un montón de cuestiones a solucionar, pero también Proceduralmente tenemos un montón de cuestiones a solucionar. Eh, y esto lleva a un largo plazo de debates. ¿sí? De hecho, esto hace que nosotros tengamos que este ranking de contraseñas publicados año a año sobre las contraseñas más débiles. En realidad no dice nada. ¿Por qué? Porque en realidad va a seguir pasando, va a seguir pasando todos los años. Y si deja de ser un ranking en donde los usuarios ponen estas contraseñas, va a ser el ranking de los dispositivos que tienen contraseñas por default y que nadie va a cambiar, ¿no? de los routers inalámbricos, de los modems, de los PLCs, o sea, para que vean que no solamente sistemas hogareños, de los teléfonos, de los teléfonos IP, de los contestadores automáticos que tenemos en nuestros celulares, de los sistemas de alarmas, de las alarmas para las casas. Me ha pasado hace poquito tiempo estar en la casa de unos, de unos conocidos, de unos amigos, y cuando... Llego, veo que habían instalado un sistema de alarma nuevo, pero la clave que utilizaban, cuando veo que teclean sobre el teclado, o sea, ponen la clave sobre el teclado, veo que es 0000. Entonces, lo miré y le dije, ¿esa es tu clave de verdad? ¿esa es tu clave para la alarma de tu casa? Y me dijo, sí, es la que viene con el sistema. O sea, ni siquiera leyó el manual para ver si esa clave se podía cambiar. O sea, no le interesa ver si esa clave podía cambiar. A la gente, por lo general, no le lleva este tipo de situaciones hasta que les pasa algo, lamentablemente es hasta que les pasa algo. Por lo cual vemos que cuando hablamos de gestión de contraseñas y entender si las contraseñas deben desaparecer o no, lo que tenemos que entender es que principalmente el mayor problema que tenemos tiene que ver con la concientización. ¿Por qué? Porque en realidad, desde las áreas más técnicas, desde las áreas de análisis de riesgo, de gestión de riesgo y demás, desde hace muchos años... Se viene estudiando que los tipos de autenticación tienen que basarse en los tres factores, en los tres tipos diferentes, que son algo que sé, algo que tengo o algo que soy. En ¿no? esto, no sé si haya cursado el CISP, lo ha visto, el CISP, lo ha visto, el CISM, el CISM, de Isaac también lo debe haber visto. O sea, todo el mundo ha leído, ha escuchado alguna vez de que existen estos tres tipos de sistemas de autenticación y que lo mejor es combinar ambos, digamos, ¿no? Es algo que sé con algo que tengo, o algo que sé con algo que soy, o algo que tengo con algo que soy. Entonces, es así que hemos visto que en el mercado han ido apareciendo un montón de soluciones y de alternativas diferentes para darnos algún espacio o alguna ventaja con respecto a esto, como por ejemplo, el hecho de las tarjetas de coordenadas, ¿no? Que, Curiosamente, a pesar de que existen desde hace mucho tiempo y que, y que están muy difundidos, sobre todo en sistemas bancarios y demás, no es uno de los mejores sistemas, porque una de las cosas que se pensaba que iba a ayudar a combatir eran los ataques de phishing. Sin embargo, el phishing sigue existiendo y se le pide a los usuarios que complete todos los campos de la tarjeta, y hay usuarios que tienen mucha paciencia para esto. ¿Cómo no? Y completan todos los campos de la tarjeta en un formulario web para entregarlo, o le sacan fotos y las guardan en una aplicación, en el celular, o en su escritorio, o las, incluso algunos los ha publicado en Twitter, digamos. Tenemos cosas muy, muy curiosas con respecto a esto. Otra de, de las opciones con respecto a algo que tengo ha sido la evolución, por ejemplo, de los mensajes de texto, o sea, de los sistemas de, de autenticación en donde te envían, un, vos pones un usuario y una clave y te envía un mensaje de texto como un segundo factor, o sea, un segundo número que es algo similar a la utilización de un token, ¿no? Pero nada más que el token de one-time password eh, va cambiando cada un minuto, como todos saben, eh, y se va actualizando de manera sincrónica con el, con el servidor. El mensaje de texto es única vez, o sea, te llega el mensaje cuando te intentas logear nada más. Y estos todos estos sistemas han tenido diferentes situaciones, diferentes tipos de problemáticas. Algunos, por ejemplo, como los tokens, tienen problemas de logística o de o de que los usuarios no los quieren llevar consigo, etc. El problema de los mensajes de texto, que es que el mensaje de texto no tiene garantía de entrega, entonces muchas veces ese, ese mensaje tarda mucho más tiempo del que debería para poder llegar, o es un sistema internacional al que me estoy logueando, entonces ese sistema internacional manda mensajes de texto, pero solo en el país, no hacia el número de teléfono que estén afuera. O sea, hay montones de situaciones que se fueron dando y que en algunos casos se fueron solucionando o se fueron actualizando, como por ejemplo los sistemas de token por soft token, o sea, en un teléfono, en una aplicación, ¿sí? para evitar los problemas de distribución. Pero ahí tenemos problemas de integridad. O sea, cada uno tiene su ventaja y desventaja. Por el lado del largo que soy, ha evolucionado muchísimo el mercado y al principio... Lo único que encontrábamos en algo que soy eran los detectores de huella digital, o sea, un lector de huellas que podíamos comprar y lo conectábamos por USB a nuestra computadora y desde ahí nos lo veíamos. Sin embargo, estos sistemas de huella digital no han prosperado demasiado. De hecho, hubo un intento de enviar notebooks con lectores de huellas digitales al mercado y realmente ese, ese esa época ha pasado de moda. Yo, de hecho, recuerdo haber tenido una de esas hace un par de años atrás y luego no he tenido ninguna otra con lector de huella digital. Digamos, ¿sí? No estoy diciendo que no haya, sino que no, no se masificaron, no son las más comunes. ¿Por qué? Porque la huella digital fallaba, porque si, la humedad, si el dedo estaba húmedo no la leía, porque no sé, teníamos... Diferentes inconvenientes con el sistema de huellas, pero no podíamos lograrnos al equipo, porque la gente estaba acostumbrada a escribir la contraseña. Entonces, si el sistema permitía o huella digital o contraseña, la gente ponía la contraseña en vez de la huella digital, o porque le parecía hasta incluso más rápido. Claro, si su contraseña es 1, 2, 3, 4, era más rápido, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, el sistema de huella digital existe hace mucho, y de hecho en los data centers o en muchos sitios, en muchas puertas de muchas oficinas se utiliza algún sistema de detección de huella o algún sistema de detección de palma, digamos, ¿no? ponemos la palma de la mano y lee la palma de la mano entera. Y en los últimos años hemos encontrado la evolución de esto, algunos quizás a, a nivel, o gracias a películas como Minority Report, en el caso del reconocimiento de Iris, en donde mucha gente se entusiasmó con eso, pero sin embargo la tecnología todavía sigue siendo cara para, para implementar de forma masiva en las empresas, entonces el reconocimiento de iris o reconocimientos ópticos en general eh, no ha evolucionado, no, no ha cambiado el mercado, ahora vamos a ver que en realidad tiene algunas variantes, ¿sí? Otra de las cosas que sí se ha metido mucho en el mercado, a partir de soluciones incluso impulsadas por compañías fabricantes de celulares, ha tenido que ver con el reconocimiento de la voz, es decir, el poder hablar con algún sistema que te reconozca la voz y a partir de ahí te identifiques, ¿no? Ya sea que esos sistemas te permitan loguearte o te permitan ejecutar cosas directamente. Y también tenemos los sistemas eh, audiométricos, es decir, que en realidad son sistemas en donde yo para loguearme voy a escuchar un sonido y tengo que decir a qué pertenece ese sonido. Entonces, por ejemplo, quiero entrar a una aplicación y la aplicación transmite un sonido de pajaritos y yo tengo que escribir pajaritos cantando, digamos, ¿no? Entonces, ahí... O hay una imagen en donde yo tengo que asociar la, el, lo que estoy viendo con el sonido que estoy escuchando de, para entender de dónde puede llegar a provenir. O sea que hay muchas soluciones tecnológicas diferentes que han evolucionado y que, y que están cambiando. De hecho, eh, estas evoluciones tecnológicas hacen pensar en algo, ¿no? Porque esta cantidad de evoluciones que. o esta cantidad de tecnologías diferentes que han ido copando el mercado uno de lo primero que debería preguntarse es, ¿por qué entonces las contraseñas no desaparecieron hace cuatro o cinco años o no desaparecen hoy como hace cuatro o cinco años se viene anunciando que va a pasar? Porque hay un problema de tecnología. Y en parte sí, en parte hay un problema de tecnología. ¿Por qué? Por lo que decía antes, de, por ejemplo, los sistemas de huella o de, o de palma, que en realidad no funcionaban como correspondían. Entonces a la gente le, le generaba cierta incertidumbre tener que utilizarlos. Y decidían abandonarlos, sencillamente. Decían, no, esto no es para mí, esto es muy incómodo, o tengo que llevar un dispositivo aparte de mi notebook, o eh, es demasiado costoso para, para implementar en mi oficina, o um, lo que fuera. Entonces han dejado de utilizarlo. Sin embargo, esto de que el es un problema tecnológico ha empezado a cambiar bastante a partir de la, de la aceptación del uso de estos tipos de sistemas de reconocimiento en los smartphones. Es decir, el hecho de tener un smartphone como los de Samsung o como los de Apple y demás que te puedan leer la huella digital y te permitan loguearte al teléfono, ha hecho que más usuarios posean un sistema de autenticación para ingresar a sus teléfonos. ¿Por qué? Porque ahora ponen el dedo simplemente y se loguean y no tienen que escribir una contraseña o un pin o un dibujo. Entonces, esto les ha dado más facilidad y los ha empezado a acostumbrar al uso de estas nuevas tecnologías en este tipo de sistemas. Esto ha hecho que se haga bastante interesante. ¿Por qué? Porque a partir de esto muchos desarrolladores de aplicaciones han visto que se podían hacer cosas incluso más interesantes, como por ejemplo el, el otro día en el New York Times eh, de Estados Unidos, en el diario de Estados Unidos, una, salía una nota en donde hablaba también sobre la desaparición de las contraseñas. Y contaba el caso de varios bancos norteamericanos grandes, muy grandes, que empezaron a implementar sistemas biométricos para la, el login o para la autenticación de sus usuarios, para el, la utilización de determinadas cuentas, incluso en algunos casos de sus tarjetas eh, de banca, digamos, ¿no? Y cómo estaban haciendo eso a partir de aplicaciones del celular que tenían la capacidad de utilizar las cámaras de buena calidad de los teléfonos para hacer reconocimiento facial, ¿sí? o para hacer a partir de los micrófonos reconocimiento de voz, o mismo por convenios que estaban firmando con fabricantes de dispositivos para que con la firma de la huella digital se pudiesen autenticar a un usuario en una aplicación bancaria. Es decir, que empezamos a ver que muchos de estos sistemas empezaron a proliferar. Sin embargo, dependemos de grandes acuerdos. Seguimos teniendo ahí alguna traba, lo cual hace que, por ejemplo, grandes compañías lo puedan implementar, pero en el día a día de las empresas sea difícil realmente de poner, ¿sí? Entonces, podemos decir que el problema tiene que ver con otra cosa, que el problema tiene que ser un problema ya no solamente técnico, que hay otro motivo de fondo y yo creería que quizás sí, que quizás hay otros problemas que pueden llegar a estar de fondo, como por ejemplo los problemas culturales, digamos, ¿no? Un problema cultural me hace recordar algunos casos que, que he vivido en otras instancias, en otros momentos, en donde, por ejemplo, en una empresa habían implementado un sistema de reconocimiento de palma de mano. ¿sí? Es decir, era, particularmente era una fábrica, una empresa que fabricaba cosas, portones, en, en un país latinoamericano. ¿sí? Y mmm, lo, lo particular de esta implementación es que era la, no había muchos detectores de palmas, el sistema de palmas era para registrar acceso a determinados sistemas de la fábrica, a determinadas ubicaciones de la fábrica, no sistemas de la fábrica. Y lo que terminó pasando es que los gerentes técnicos de esa fábrica, ¿sí? gerentes técnicos operativos de esa fábrica, no querían usar los lectores de la palma digital, porque decían que ahí lo utilizaban el resto de los obreros. Entonces, ellos no pensaban poner la mano en el mismo lugar, porque no sabían dónde... Habían un puesto a mano, ¿no? Una no tontería realmente, pero es un problema cultural. Digo, ¿por qué? Digo que claramente es un problema cultural, porque más allá de esa implementación en ese país en particular, quien desarrolló ese sistema debería haber investigado primero cómo es la cultura organizacional, no solo de la empresa, sino que también la cultura del país, y hubiese entendido que esto es bastante común en ese, en ese lugar, digamos, en donde la diferencia cultural Basado en lo económico, es muy grande, por lo cual este tipo de situaciones se, van, se iba a presentar sin dudas. En otro de los sistemas curiosos que he estado eh, haciendo un análisis de situación de lo que ha sucedido y por qué ha fracasado, tuvo que ver con un sistema de, que requería el, para el acceso a la empresa, ¿sí? en vez de entrar con tu tarjeta o en vez de registrarte en una bitácora con una lapicera. Bueno, un lapicero. Básicamente lo que tenías que hacer era, entrabas hasta un sistema, ponías un ID numérico, que era tu número de legajo, ¿sí? acercabas tus ojos, y lo que hacía era un reconocimiento de retina, te autenticaba y te dejaba pasar. O sea que tu ID era tu usuario, ¿sí? tu legajo era tu usuario, tu retina era tu password para poder entrar. ¿Cuál fue el problema de haber hecho esto? Es que en esa empresa trabajaban 600. 30 personas, si no me equivoco, 600 y algo de personas, si no me equivoco. El problema era que habían puesto solamente 6 lectores en la entrada. Es decir, que a la hora pico, o sea, a las 9 de la mañana, cuando todo el mundo entraba, tenía que escribir su contraseña, poner su ojo, esperar a que el sistema lo valide e ingresar. Es decir, que el primero que entraba, a las 9 entraba sin ningún problema. Pero el último que entraba de esa cantidad de personas, estaba entrando cerca de una hora más tarde. A su trabajo, un poco más de una hora más tarde, a su trabajo. Es decir, que se armaba una cola de gente esperando para poder loguearse, autenticarse al sistema y poder ingresar a trabajar. Obviamente, el, la gente también lo hacía como forma de protesta, ¿no? Porque realmente muchas otras personas lo que hacían eran entraban y después venían y se registraban, pero como los horarios de entrada quedaban cambiados, algunos lo ponían como. Eh, como excusa perfecta para decir que luego los iban a querer echar de la compañía por haber ingresado más tarde, etc. ¿Sí? Entonces se quedaban esperando, sencillamente haciendo colas, para que esté un registro tras otro eh, el ingreso del personal. Una locura, realmente. ¿sí? Otro caso que ha pasado también en un país... Eh, que no, no vamos a decir cuál, pero habían empezado a trabajar, yo no, si no me equivoco, hace unos 6-7 años atrás, en la implementación de cajeros automáticos con huella digital, o sea, con el lector de huella digital. Es decir, que lo que le estaban pidiendo a los clientes del banco era que vayan a registrar su huella digital a la sucursal una vez, y luego cada vez que vayan y pongan su tarjeta en el cajero, al poner la huella digital en el dispositivo, el dispositivo ha sido a reconocer y ya no se tendrían que acordar más su PIN de cuatro dígitos para poder retirar dinero o hacer alguna transacción en el banco. ¿sí? O sea, como idea era una idea innovadora, era una idea que el, en, esa, en ese país causó mucho revuelo porque el banco apostó mucho a la implementación de estos cajeros. Sin embargo, tuvo un fracaso técnico muy grande, digamos, eh, perdón, un fracaso cultural muy grande. ¿Por qué? Porque la gente, por dos motivos, no iba al banco. Uno de ellos, no iba al banco a registrar su huella. Uno de ellos, era que en las películas mostraban o hablaban, en las películas de Hollywood decían que te iban a cortar el dedo para poder acceder a un sistema que tenga huella digital, ¿sí? No un cajero, sino cualquier otro sistema. Entonces la gente obviamente lo extrapoló a sus cajeros automáticos y dijo: Si estos te recortan el dedo para entrar a un sistema súper seguro, si, es, si hay plata por medio, seguro me van a cortar el dedo a mí también y van a querer entrar a mis cuentas. Entonces. Ni loco voy a registrarme ni loco utilizo este método, sigo ¿sí? usando mi PIN. Y la segunda es que también tenían opositores, gente que decía, yo no voy a utilizar esta tecnología porque no quiero darle al banco mi huella digital, el banco no tiene por qué saber mi huella digital. Y curiosamente, con esta nota que les contaba hace unos minutos del New York Times, en donde hablaba de las aplicaciones eh, en celulares para hacer reconocimiento y demás, si uno mira los comentarios que hay sobre esa nota, hay mucha gente que dice que no quiere registrar sus dedos o que no quiere registrar sus caras y no quiere utilizar esas tecnologías porque dice que el banco no ha protegido sus bases de datos o no protege sus bases de datos ni las tarjetas de crédito que maneja y demás, entonces mucho menos va a proteger sus huellas digitales. Por lo cual, como ven, como ven, tenemos un problema cultural, claro, la gente tiene miedo que que una cosa es que pierdan mi contraseña y mi contraseña se haga pública, yo puedo ir y cambiarla y tengo una nueva. Pero si pierden mi huella digital, todo el mundo la puede llegar a copiar, sería un problema. ¿verdad? Entonces, el miedo y, la, y el desconocimiento técnico también de muchas personas hace que se genere ciertas circunstancias que dificultan la implementación de estos sistemas eh, tan avanzados para evitar el uso de una contraseña. Y la gente se queda con lo viejo conocido, con una contraseña de cuatro dígitos. Pongo mis cuatro números, que es mi fecha de nacimiento y no me lo voy a olvidar. Y si me lo sacan, pongo la fecha de nacimiento de mi señora. Y si no, pongo la suma matemática del nacimiento de mi señora con el de mis hijos, menos la fecha en la que me casé, etc. Cada uno tiene su lógica, olvidando que al fin y al cabo son solo cuatro números o son solo un par de letras y que el poder computacional que hay hoy en día... Permite romperlo en el corto plazo o que los sistemas de skimming permiten copiarlos en el corto plazo y demás. El problema en sí, yo creo que no depende tan solo de la tecnología o de la cultura, sino que depende de que muchas veces los técnicos diseñamos mal, los técnicos nos preocupamos por pensar en soluciones o en alternativas y demás que nos parecen divertidas, novedosas, extraordinarias y demás, y empezamos a festejar esta, esta gran implementación sin siquiera habernos tomado el tiempo de analizar si realmente esa implementación es útil para nosotros o es útil más que para nosotros, para nuestros usuarios, para nuestros clientes, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que hablar de soluciones y de soluciones de manejo de identidad, lo primero que siempre digo es que el diseño de una solución adecuada no empieza desde el sillón o desde la silla del administrador, empieza desde ir a entender la problemática, no, desde juntarse y entenderlo. De hecho, en uno de los bancos en los que hemos trabajado con una solución de identidad de hace poquito tiempo, en la implementación, la gente de sistemas estaba proponiendo alternativas que eran muy novedosas en cuanto a la utilización de tecnologías sobre smartphones y demás. Y nosotros le decimos, nosotros tenemos grandes soluciones sobre eso, sí. Sin embargo, ese banco en particular en ese país en particular es un banco que llega a lugares económicamente muy pobres y distribuidos incluso geográficamente en zonas alejadas de las grandes ciudades. Por lo cual, ese tipo de solución es muy buena para una parte de su población, una parte de sus usuarios, pero hay una gran parte de sus usuarios que queda totalmente desprotegida y no tiene alternativas porque no sabe, no tiene acceso a esa tecnología o no sabe usar esa te dicha tecnología. Por lo cual, antes de plantear la solución adecuada, lo que tengo que hacer es entender cuál es el entorno en el que la tengo que implementar y jugar a partir de eso. Nosotros en el jugamos mucho con esto, jugamos mucho con las alternativas. Y es por eso que la gente a veces me pregunta, pero claro, ustedes sacaron ahora Mobile Connect, que es un estándar diseñado por la GSMA. Y nosotros lo estamos llevando adelante en muchísimos países y lo estamos implementando en un montón de países para hacer que tu propia identidad sea tu, tu móvil, o sea, que tu número de teléfono y que la operadora se encargue de identificarte a partir de tu número de teléfono y que te incluso permita registrarte a partir de tu número de teléfono. Entonces, muchas personas me dicen, Claudio, si pones eso, estás compitiendo con la otra solución que diseñaron ustedes, que es la del Hatch. Y en realidad no. Son dos soluciones diferentes y hasta incluso que pueden convivir. O sea, que yo me puedo identificar. Y puedo generar mi identidad como Bell Connect, pero incluso cerrar el switch digital del H para evitar que alguien se conecte. O sea que en realidad tengo soluciones que son diferentes, que se pueden implementar una u otra, o que se pueden implementar ambas. Lo mismo nos pasa con Smart ID, que son soluciones de acceso robusto, en donde lo que tratamos de hacer es identificar por huella digital, por tarjeta, por NFC, etcétera, por distintas tecnologías. Tratamos de identificar a, a, una, a un usuario, pero no nos quedamos en ese tipo de soluciones, sino también tenemos soluciones como la de el Sign, que es para la firma manuscrita, o sea, que yo pueda firmar de manera manuscrita sobre una tablet y que la tablet tenga las capacidades, a realidad el sistema que está detrás, tenga las capacidades de identificar si soy yo el usuario realmente o no, como lo haría un perito caligráfico en un documento real, en un papel. Digamos, ¿no? Entonces yo tengo la opción de poder combinar todas estas alternativas, jugar con todas estas alternativas y es por eso que nosotros dejamos de hablar de tecnologías de identidad y hablamos de soluciones de identidad, porque la movilidad que hoy tenemos, la capacidad tecnológica que hoy tenemos, más los desafíos culturales que tenemos en cada una de las regiones donde trabajamos, en cada uno de los países donde trabajamos, hacen que tengamos que enfrentarnos de maneras distintas. Y eso es lo que tenemos que tener presente. De hecho, en, si no vieron el video, les sugiero que lo vean del video de Sweet 11 Pads. Después les dejamos el link aquí mismo en el Hangout, en donde eh, van a ver a Chema jugando con un dispositivo IoT, que es un dispositivo que entrega dulces caramelos. Pero para poder validarte, primero tienes que firmar sobre la tablet del acceso a ese a ese a ese dispositivo, o sea, cuando te valida y pones tu firma y valida que eres tú realmente te da caramelo, si no te valida no te entrega ningún caramelo, ¿no? Acá tenemos una alternativa de cómo meter en un dispositivo IoT soluciones de autenticación y autenticación robusta y demás. Es decir que tecnológicamente hoy ya no tenemos un impedimento. Hoy tenemos impedimentos culturales, hoy tenemos impedimentos nuestros, impedimentos que hacen que nosotros frenemos estas implementaciones y dejemos de hacer cosas. Pero no tenemos por qué dejar de hacerlas. Podemos, podemos crecer mucho más de lo que estamos creciendo con respecto a esto. Si van a desaparecer las contraseñas, yo no lo sé. La verdad es que, como dije al principio, no tengo la esfera del futuro, no tengo la bola de cristal para adivinarlo. Pero yo creería que van a, vamos a convivir con contraseñas muchos años más. Apuesto a que tenemos soluciones mejores que las contraseñas y que las vamos a tener cada vez más en sistemas que nosotros usamos diariamente, como sistemas críticos, como poder subirnos al auto, como poder acceder a nuestra casa, como poder acceder a nuestra computadora, como ya pasa para poder acceder a nuestros celulares y demás. Y confío en que, por ejemplo, como cuando ustedes quieren entrar a una página de Movistar, pueden utilizar Latch o pueden utilizar Mobile Connect, lo puedan utilizar en algunos otros. Eh, en, en unas cuantas otras implementaciones eh, diferentes del mercado. Yo confío en que esto va a seguir evolucionando, pero realmente decir que las contraseñas van a desaparecer es muy complejo. Es muy complejo realmente entender que los servidores de, de administración dentro de nuestras empresas, que los routers inalámbricos, que los dispositivos hogareños más comunes y demás no van a utilizar contraseñas. Yo creo que durante unos cuantos años más vamos a seguir conviviendo con las contraseñas por lo cual tenemos que ir viendo todas las alternativas que tenemos para proteger incluso esos sistemas que tienen contraseñas, ¿sí? O sea, incluso esos sistemas que ya por diseño son débiles. Tenemos que trabajar y pensar en, eh, incluso en, en los formatos en los que piensan los japoneses, ¿no? Es, un proverbio japonés dice, el que quiere subir inventa la escalera, ¿no? O sea, que el que quiere acceder a un método va a tener acceso, le va a encontrar la vuelta para acceder. O sea que en realidad es que muchas personas, si le damos la opción de poder validarse con contraseña o con algo más robusto, va a elegir la contraseña porque es cómodo, porque ya lo tiene, porque es fácil y demás. Sin embargo, sin embargo, si nosotros lo vamos llevando y le vamos dando más utilidad y le vamos dando realmente ventajas y no problemas a la hora de usar estas tecnologías, vamos a ver que la gente va a ir cambiando su costumbre y su cultura, pero esto es cuestión de tiempo. No es cuestión de hacerlo en un ratito. Así que bueno, espero no haberlos aburrido con este talk. Creo que dimos un repaso rápido y planteamos un debate con respecto a la desaparición de las contraseñas. Y por lo menos con lo que es mi visión personal con respecto a esto, obviamente no me pueden hacer preguntas utilizando el, el hashtag 11PathTalks. Estaré atento para contestarles. ¿sí? Y, y por cierto... Sigo haciendo mientras hacen preguntas y demás les sigo contando que está disponible en las búsquedas de siempre para aquellas personas que quieran trabajar con nosotros así que los invitamos a escribirnos a talents@ilevenpads y 11 lo pueden escribir con oncepads.com también eh, pueden escribirnos y mandarnos sus propuestas si realmente están interesados en hacer cosas interesantes con nosotros les recuerdo que en Argentina hemos abierto la primera oficina de Eleven Paths, en realidad se inaugura el 4 de julio, así que pronto van a tener más noticias sobre eso y también estamos buscando gente para los que estén aquí en Latinoamérica. Nuestros canales de siempre, por si quieren contactarnos, pueden leer nuestro blog, seguirnos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y no se olviden de participar de la community de Ileven donde debatimos muchos temas interesantes sobre tecnología, hay un área de pentestina, hay áreas de herramientas, hay áreas en donde vamos contando los casos de ciberseguridad más comunes, los security pools, es decir, los eventos que van pasando y ahí nuestros analistas están eh, contando, incluso develando las identidades de muchos de los delincuentes que cometen estos, estos actos en contra de empresas y demás. ¿sí? Así que, bueno, los dejo, los dejo por hoy, eh, espero... Es verlos el jueves próximo en el próximo Hangout en donde claramente no será el mío pero sí tendrán bastante como para para aprender y seguir charlando y estén atentos que ya pronto también lanzamos la segunda temporada con temas que también creo que les van a ser interesantes porque muchos fueron los que han pedido ustedes en, lo, en el resto de los Hangouts gracias a todos gracias por los comentarios que están poniendo en Twitter y gracias por haberme seguido ¿sí?